Muy buenas tardes, va, buenas tardes, es una forma de decir, se está nublando, viene la tormenta, estamos solos, parece que arrasaron con la radio. Llegamos, estaba todo oscuro, no había nadie, el pobre operador solo, triste y abandonado, no le dejaron ni un mate, ni siquiera vino nuestra productora, Jorgelina Espósito, calculo que va a estar lidiando con sus niños, que son los míos también, porque bueno, posiblemente de madrugada podamos ir a tomarnos unos días de vacaciones. El amigo Ascurra, obviamente. Como hoy no viene nadie de Frente Renovador, no viene. O sea, él cree que tengo un programa de Frente Renovador. A ver qué viene Alessi, viene él. El programa anterior y en este. Bueno, hoy como el tercer ojo, no estuvo, no vino. Entonces con nosotros tampoco viene. Pero bueno, bien, bien, bien. Acá andamos tratando de levantar. Es muy difícil levantar un programa o levantar la audiencia cuando viene de un parate de un par de horas. Así que bueno, estamos obviamente compartiendo con mi amigo Marcelo, que tenemos tanto para hablar hoy. Tanto, tanto para hablar. ¿Cómo estás, Marcelo? Bueno, muy bien, Emilio. Y bueno, una lástima, porque la verdad hay muchas noticias, hay muchas cosas que por ahí no trascienden en todos los medios porque no conviene. Y justamente como Matías, creo que está ubicado en el Frente Renovador, la idea era preguntarle qué opinión podía tener él de la denuncia, que es grave, que hizo Fernanda Gil Lozano, la diputada que ayer quiso ir a la Casa de Gobierno con otros diputados del Mercosur y le prohibieron la entrada. Hubo todo un incidente, una pelea, una discusión, después le permitieron ingresar, pero los funcionarios que los tenían que recibir dijeron que mientras ella esté presente no iban a acercarse a la reunión, con lo cual no tuvo otra opción que retirarse del lugar. Qué linda democracia, ¿eh? Qué Y linda democracia. ella estima que esto es un castigo por las críticas que ha hecho el Frente Renovador a algunos hechos puntuales del gobierno. Bueno, pero hoy la mujer de Barrenuevo estaba contenta, chocha con el gobierno, un poco más tiraba papeles al aire y aplaudía por lo que había venido del Senado, que era ni más ni menos que cuando empiecen a analizar punto por punto lo que es el nuevo régimen de ganancia, más de uno se va a querer matar. Pero bueno, también está esa noticia donde dice que la Cámpora arregló con Macri para que no le toquen a los dirigentes de segunda línea que están trabajando en el ENRE, en muchos entes del Estado, ¿no? También está esa versión que yo la creo, yo realmente la creo, porque obviamente la Cámpora siempre ha tenido militantes rentados. Lo vimos estos últimos días, salió a la calle ayer, creo. Bueno, acá en Avellaneda se cansaron de publicar que había un referente de la Cámpora que andaba con Ferraresi por todos lados y le dieron después un cargo, Gladys González, y bueno, él ahora es ultra pro. Sí. Ir más lejos este otro muchacho que El después, bueno, no director te de pudiste ACES. ocupar. Claro, y hay otro muchacho, el estudiante este de abogacía que se hace pasar por Ah, abogado. sí, que tuvieron que También, conocer abogado, que el otro día le dije que venga, lo invité a que venga a la bueno, si radio uno para lo debatir. googlea y busca, se sacaba fotos con Ferraresi y lo abrazaba, decía que era el mejor intendente que había, y ahora dice que Ferraresi es casi el demonio. Y esto no es por defender a Ferraresi, pero hay que tener un poco de coherencia cuando uno critica. A ver, yo siempre digo lo mismo, yo no lo defiendo a Ferraresi político, lo aprecio mucho a Ferraresi Hombre, hombre, persona. persona, vecino, hijo de un gran luchador gremial, pero, o sea, no me extraña de la gente de la Cámpora. Vos habrás escuchado decir hace 2 años, cuando tuvimos el problema del Centro Cultural, del Afano del Salón Vecinal, que para mí la Cámpora era el pro del peronismo. No estaban muy lejos por su forma de vivir, por su forma de actuar, perdón, tengo la garganta vencida otra vez, por su forma de actuar, por todo era el pro del peronismo. Obviamente había una gran cantidad, veíamos las grandes movilizaciones con muchísimas banderitas de la Cámpora, pero bueno, obviamente era una cuestión de que había muchos Y porque es compañeros que eran marketing, rentados. es lo mismo que Ahora, el PRO con los globos. claro, ahora lo vimos ayer y hoy en la marcha de repudio, porque le pegaron a la diputada Mayra Mendoza, que yo repudio total y absolutamente, independientemente de la diferencia que tengan con los compañeros, y eran 60, 70. O sea, algo pasó desde que asumió Macri hasta ahora. Yo no creo que se hayan ido los chicos de la Cámpora y estén militando en otros partidos porque no estaban de acuerdo. Creo que es una cuestión marketinera y obviamente nosotros, De caja. claro, tenemos que tener bien en claro, la militancia no se hace con un puesto o un puesto. La militancia se hace para llegar al poder a través de la lucha del pueblo Y por unido. convicciones. Las convicciones se van, uno puede tener convicciones de lucha, después uno va puliendo y va aprendiendo y va entendiendo por dónde pasa la lucha. Cuando los compañeros de la Cámpora me cuestionaban a mí por haber
sido militante y haber sido un combatiente de la lucha armada de los 70, yo le decía, nosotros tenemos una mística que ustedes no van a tener nunca. ¿Por qué? Porque lamentablemente ustedes no tienen un proyecto de liberación hacia futuro y tampoco un proyecto de socialismo nacional. Tienen un proyecto en el cual puedan zafar económicamente, tener un laburito, y lo que hacen los dirigentes es eso, prometerles de que van a tener un buen pasar económico. No le prometen que el país va a mejorar en función de un proyecto de liberación. Y también hay algo que no se consigue ni se compra, que es el valor. Totalmente, totalmente. Así que bueno, eso es lo que nosotros vemos en estos últimos días. Pero realmente hoy es nuestro último programa de este año. Al menos el mío, yo me estoy yendo de vacaciones, creo merecérmelo, me parece. Creo que se lo merece más mi compañera realmente, ¿no? Nuestra productora Rogelina. Habría que darle a Frigerio si está de acuerdo con tus vacaciones. Y... No, creo que no está de acuerdo. Lo que sí, por ahí me van a extrañar algunas caras raras que andan por mi barrio controlándome. Me siento protegido. Por ahí te los encontrás ahí. Me siento protegido porque salgo, tengo una estación de servicio ahí donde tomamos café con las curras, que ahora no tomamos más porque no lo quiere pagar. Y veo caras raras en autos conocidos, pero no raros, ¿no? Pero bueno, yo sé que son cuestiones de seguridad. Harley es una ciudad muy grande, sobre todo Harley Avellaneda, de la Cristaluz hasta Bustamante y 4 cuadras, y de Pavón hasta la estación son 4 cuadras más cortitas. O sea que igual digamos que Avellaneda se ha vuelto un lugar un poco extraño. Yo ayer cuando me acerqué al supermercado este, que primero decían que estaban saqueando, después que fue un intento de saqueo, después que fue un intento de robo. La realidad es que había algo extraño. Antes que la policía, llegó un auto particular con gente de inteligencia de prefectura. Sí, ¿qué hacía? Eso es lo que no sé. Supuestamente están recorriendo para prevenir cosas. No sé qué puede prevenir la gente de inteligencia, porque en realidad no es la función. No es la función, no. Aparte... Pero más curioso todavía, Infobae publicó que esto fue causado por gente de Villa Tranquila, por activistas, sí. Los mencionó de esa manera. Pero lo raro es que las fotos que usa Infobae son las fotos que tomaron desde el auto de inteligencia de prefectura. Entonces, cuando hay esa relación entre un servicio de inteligencia y un medio periodístico, la información ya me suena un poco armada. Y la verdad que A mí me suena como que es un cacho de adelantarnos las cosas, ¿no? O de tener una tendencia, de que la gente tenga una tendencia a la noticia. La noticia decía activista. Lo primero que cualquiera que no está muy canchero cómo se manejan algunas cuestiones en la política y cómo se arman algunas noticias, lo primero que piensa, son los negros de Villa Tranquila, claro. Son los negros del intendente. Exacto. Ahora, pregunta, ¿hay algún detenido? Supuestamente había 3 detenidos. ¿Quién los detuvo? Los detuvo la policía después de que estuvieron haciendo un operativo cerrojo, que en eso hay que reconocer, yo estuve dando vueltas, se movieron muy bien, pero se movieron muy bien también, creo, no porque trabajan bien, porque creo que se dieron cuenta de que acá es como que iban a terminar siendo ellos parte de una operación. Responde. Que ver tampoco. Lo que debería averiguar el intendente, o al menos sus asesores más cercanos, es que hacía inteligencia de prefectura en ese lugar. Porque o el Consejo Deliberante, ya que no hace nada, que por lo menos que... Ya están todos vacaciones, hace calor, ayer empezó el verano, hizo 30 y pico de grados. No, eso es muy complicado. Aparte, a ver, los que pertenecen al Movimiento Nacional y Popular, obviamente están los que no han estado... Y lástima que no está Matías, porque creo que hay una ley que prohíbe la inteligencia interna. Bueno, pero esa ley... Normalmente Macri es muy muy particular con las leyes. Las leyes que a él le sirven las pone en práctica. Las que no le sirven obviamente lo rompen. Lo que ha pasado ahora en estos últimos días con temas... Bueno, ayer con la diputada de la Cámpora, ¿no? Como fue agredida. Yo hoy escuchaba un canal de la Corpo TN, ¿no? Y realmente daba asco. Nelson Castro da asco cómo defiende a este gobierno, que ya es indefendible, lo que sigue sosteniendo de que obviamente la responsabilidad es de aquellos que quisieron ingresar. Sí, igual Nelson Castro, hay días que le pega y hay días que no. Depende cómo viene el sobre, ¿no? Depende la
Depende. La bajada de línea. La bajada de línea, depende de la línea que venga. Pero bueno, obviamente un Nelson Castro que da pena. No quiero hablar de Leuco o de los Leuco, porque tendría que hacer... Igual a mí lo que más me preocupa de toda esta gente que estás nombrando son las palabras, ahora que hablas de periodistas, de Majul. No sé si lo escuchaste, dijo que él no entendía por qué la gente se queja de que no puede comprar regalos, porque en realidad... En esta Navidad lo más importante no es un regalo, sino el afecto. Yo les mando un gran abrazo a todos mis hijos, un gran abrazo a mis nietos, con todo el afecto que me sale del pecho, porque no le voy a poder comprar ni un regalo, entonces les mando afecto, chicos. Disfruten el afecto. Igual a mí me gustaría que Majul, que siempre se quiere mostrar como un periodista transparente, independiente, sea coherente. Y ya que lo importante es el afecto, podría donar la pauta que tiene millonaria. Total, pero, todos sabemos que Macri lo quiere. Pero Macri la pauta se la ha dado con afecto. Por eso, sí, que se quede con el afecto y que done la plata. De todas maneras, yo digo, uno lo toma medio como así... Irónico, pero ¿qué pasa? Da bronca porque nosotros sabemos... El otro día el jueves pasado estuvo el padre Paco acá, sabemos del trabajo del padre Paco. Yo que recorro así, y algunos compañeros de la agrupación a la que pertenezco recorren barrios y realmente hay necesidades. Habíamos quedado antes de la pesada herencia con muy pocos comedores comunitarios, porque realmente la gente podía laburar, podía comer. Y cuando hablo de laburar, por ahí muchos decían, mucha gente laburaba en negro, sí, pero laburaba el que venía a cortar el pato, el que venía pero aparte, en esta semana, y esto me consta, porque yo ayer, por ejemplo, agarré el auto, me dediqué a dar vueltas por casi toda Avellaneda, por casi todos los barrios, porque estaba viendo de qué manera y qué había de cierto en esto de que había grupos organizados. Lo que sí noté que hay mucha violencia. No, la gente está violenta porque yo creo... Creo que es lo que apunta este gobierno. Obvio. A generar un malestar para victimizarse ellos y decir que esto está armado. Pero, a ver, la realidad es que aquel que tiene hijos y no puede... ya no hablamos de hacerle un regalo para Navidad. Que no puede poner algo en la mesa para compartir. Un pan dulce. Yo veía hoy en una famosa... panadería de Capital, sale 300 mangos de pan dulce, colas para hacer. Y vemos acá, en el conurbano, que la gente va a comprar o intenta comprar un pan dulce de 50, 60 mangos, porque realmente no le alcanza. Cuando nosotros empezamos a hacer cuenta, una familia tipo necesita mucha guita para pasar la Navidad, más allá de que después ponga... Ellos mismos dicen que si ganas menos de 13.000 pesos, que no todos ganan más de 13.000, ya estás en el límite de la pobreza. Bueno, y yo digo, independientemente de que uno en el arbolito ponga afecto para sus hijos, está lo otro, el comer diario, el poder vivir. Nosotros el vestirte. Nosotros nos asustamos porque vemos que cada vez se abren más comedores comunitarios, cada vez hay más merenderos, cada vez la política pro, porque lo veo en Avellaneda, lástima que no haya venido Matías, lo veo en Lanús veo, por ejemplo, el malgaste de la plata para salir a pintar el grindétido, como se ve en todo Lanús, grindetti conducción y todo lo demás. Yo podría grindetti corrupción más que conducción. Y también vemos que hay muchos comedores que están trabajando con lo que la gente le lleva y que no tienen la posibilidad de que el gobierno comunal les dé algo porque siguen siendo estigmatizados por kirchneristas. Entonces, como son parte de la pesada herencia, no importa que la gente coma. Lo que importa es que ellos puedan seguir repartiendo lo que están repartiendo ahora en diferentes lugares a amigos, que son los que se dan la mitad de indirecto y conducción y todo lo demás. Entonces, eso es lo que jode. O sea, Acción Social, cuando acá Matías Ascurri dice, qué bien que está trabajando Burcese. Para mí Burcese no está trabajando bien, porque no está repartiendo lo que el municipio tiene, que es parte del Estado que pagamos todos, para los que menos tienen. Burcese lo que está haciendo es ser parte de la política corruptiva de Grindetti, y lo que hace es lo que el municipio tiene, se lo entrega a los amigos, pero no a aquellos que realmente necesitan. Eso no te vamos a dar nada. Ahora, si vos salís a apoyar a Grindetti, te vamos a dar lo que vos quieras para que repartes entre la gente. Entonces, ¿pero qué es lo que hizo hasta ahora? Porque yo la verdad no tengo referencia de algo yo tampoco, que pueda mostrar. Yo lo que le pedí hace un tiempo largo a Matías Ascurra era que él le diga al secretario de Acción Social, creo que es, o de Política de Acción, algo así, porque ellos cambian los nombres, que venga al programa, que nos explique qué está haciendo, que nos diga
cuál es el plan de trabajo para el año que viene, que se viene complicadísimo, y qué pasa en esta fiesta, porque después se dice, vienen los negros a querer reventar el supermercado. Sí, pero hay una gran partida de alimentos que tiene el municipio y que lamentablemente no son volcados a aquellos que menos tienen. Son volcados para los amigos que apoyan la gestión mentirosa de Grindetti, porque también quienes apoyan son mentirosos. Yo he visto, no voy a decir un lugar porque estoy todos los días y porque tengo mucha gente amiga, donde los mismos personajes que en su momento eran punteros del peronismo y que compartían los asados y choriciadas con integrantes del Frente para la Victoria, hoy trabajando para Grindetti. Eso se llama traición, por más que me digan y me pagan un sueldo. Me importa un carajo, porque no tenés dignidad de seguir defendiendo el proyecto nacional y popular, y porque te cagás en toda la gente que tiene necesidades, y porque no te importa un carajo que un pibe llegue el día 24 y no tenga la posibilidad de por lo menos tener un juguete. Eso es lo que me jode. Y así jode de arriba hacia abajo, totalmente. Estamos hablando de los punteros reales, pero vayamos para arriba. O sea, hay cosas que te da asco, y cada día el gobierno este está llamando a que la gente salga a la calle, a que la gente reaccione, a que la gente en definitiva se canse de lo que está haciendo, y después sí, bueno, sí, los peronistas, como el 19 y 20 de diciembre. Y no son los peronistas, es el pueblo que está cansado de las aberraciones y de la corrupción de este gobierno, que en un año dejó una cantidad enorme de desocupados, destruyó la industria nacional, están cerrando fábrica todos los días. Bueno, ahora se fue la brasileña de Aerolíneas y vino otro CEO que era de Techín, que es más complicado, más jodido, vamos a tener otro conflicto más. Entonces, los científicos los mandaron de vuelta a Balas Plato, están tomando el CONICET. Yo digo, ¿a dónde quiere llegar Macri? Pero lo que más me pregunto es, ¿a dónde estaban o a dónde están los chicos para la liberación que cantaban en el patio de la Casa de Gobiernos apoyando a un gobierno nacional y popular? ¿A dónde están esos pibes que venían y se comían a la gente en los barrios? Entonces me parece que ahí donde hablábamos al principio de las convicciones. Es fácil ir a gritar al patio de la Casa de Gobierno cuando sale la Presidente y decirle, acá están los pibes para la liberación. Muchachos, para luchar por la liberación hay que tener ovarios y hay que tener testículos. Y creo que muchos de esos chicos para la liberación no tienen ni idea de lo que es luchar. Tienen idea simplemente de ir a gritar e ir a endiosar a alguien, que obviamente la reconozco como una gran estadista, pero que después, hacia abajo, no tienen idea de lo que tienen que hacer. Hoy, esos chicos que iban a gritar porque eran los soldados de la liberación, los soldados de Cristina, eran los soldados... van a terminar siendo los soldados del ejército, dentro de poco seguimos así, y van a terminar siendo parte de los que van a reprimir los más jóvenes. Entonces hay un montón de cosas que nosotros tenemos que empezar a evaluar. Esos pibes no tenían ni idea de por qué apoyaban al Proyecto Nacional y Popular. Esos pibes fueron simplemente juntados por 4 o 5 dirigentes vivos, Otavis, el Cuervo Larroque, otros compañeros, por decir así, pues no dejan de ser parte del Frente para la Victoria, simplemente para presentar o mostrar poder. Lo que no hicieron fue formar a esos pibes para que tengan la posibilidad de realmente defender un proyecto. El proyecto se defiende en la calle, y si tenemos que ponernos una capucha para salir a defender el proyecto con un palo en la mano, lo vamos a hacer, porque lo hemos hecho nosotros, porque realmente creo que en algún momento de la historia argentina el pueblo tiene que despertarse, salir a la calle y empezar a luchar como realmente tiene que ser. A luchar por su patria, a luchar por sus hijos, a luchar por lo que pudimos conseguir del 2002 o 2003 para adelante, y saber que realmente es nuestra responsabilidad formar a los más jóvenes, pero formarlos políticamente para que sepan defender, no una figura, para que sepan defender una patria justa, libre y soberana, como decía aquel viejo general, y que realmente tengan un proyecto de liberación. Estos pibes no tienen ni idea, no saben, no quieren y ni les interesa saber. Mientras tengan el celular de última generación, el autito lindo, ya está, no le importa a la gente. Yo le preguntaría a cualquier dirigente, y otra vez vuelvo a invitar al amigo doble apellido de la Cámpora, que siempre me olvido, el amigo suyo, ¿cómo se llama? Emanuel, que venga, que dé la cara. Yo me voy ahora de vacaciones unos días, porque obviamente quiero descansar y quiero que mi familia descanse fuera del lugar donde estoy, porque obviamente, es más, mandé la última amenaza que tuve y toda esa historia, mandé a la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Usted recibió alguna notificación?
No. Así lo recibí yo. Entonces, que venga, que me explique, que me diga lo que decía hace un año atrás o dos años atrás cuando estaban esas conversaciones con el Secretario de Derechos Humanos por nuestra desprolijidad como militantes. Porque me interesaría saber qué está haciendo ahora. Me interesaría saber, ahora que ya no puede usurpar más ni iglesias, ni salones vecinales, ni casas abandonadas, que me venga a explicar qué es lo que está haciendo desde el Consejo Deliberante como concejal y él como dirigente de la Cámpora, como militante popular, en cuanto al crecimiento de las bases para defender este proyecto de avanzada de la derecha. Entonces, así pasan todo a la concejal Maya Lata, concejal socialista, que tiene en su bloque fotos de Chávez, del Che, de Fidel Castro. O sea, a ver, compañera, las fotos son lindas, pero mejor es la lucha, porque usted tiene que estar junto a la gente que necesita. Usted no tiene ni idea, concejal, ni idea, concejal Lata, de lo que está pasando en Avellaneda, porque no vive en Avellaneda. Usted no tiene ni idea de lo que está pasando en Herli, porque usted tampoco vive en Herli. Usted es una mentira. Usted es una mentira de Ferraresi. Entonces, lamentablemente, hoy tenemos este tipo de dirigentes en Avellaneda. Y aparecen otros, muertos vivos, que quieren que yo les dé prensa, y yo no les voy a dar prensa porque no me interesa, porque ya dejaron bastante mal a Avellaneda y nos dejaron esta herencia. Porque la responsabilidad de Cacho Álvarez, que es a quien me refiero, es el haber sido socio de Ferraresi y haberlo dejado Ferraresi. Entonces hoy tenemos un Cacho Álvarez, el protagonista de aquello, ¿eh? Terrible. O sea, y tenemos a un Ferraresi que está más preocupado por ver qué hace en el 2017, si va como diputado nacional o como sea, y Avellaneda no existe. Porque no quedan dirigentes. ¿Quién va a ser intendente de Avellaneda? Marruecos. Por lógica, por marcar el reglamento, ¿no? Creo que es así. Si se va a Ferraresi antes. Sí, Marruecos. Sí, bueno. Yo lamento por todo. No, Marruecos es un tipo del cual yo lo he visto algunas veces y no da seguridad de nada. No baja. Es que Marruecos, yo lo que le critico es que, como presidente del Consejo Deliberante, muchas veces le manejan la sesión, sí, en discusiones otros concejales y él queda ahí como pintado. Sí, es sí. Más, hasta se toma atribuciones que no tiene el secretario del Consejo Deliberante, que realmente es un mamarracho como funcionario. Hablando de mamarracho, un concejal, nombrame un concejal que no sea un mamarracho. Uno nombrame. No hay, son todos títeres de Ferraresi. Acá hay mucha plata que el Ejecutivo invierte en el Consejo Deliberante para que los concejales levanten la mano de todos los partidos, que es plata que se podría derivar a otros emprendimientos mucho más importantes en un comedor, porque si no, los comedores, no. O sea, hay plata que sale del Ejecutivo hacia el Consejo Deliberante, como decía el otro día, hay plata que se gasta en combustible para que los que anden con los vehículos municipales vayan a hacer las compras. O el marido se vaya de gatos o se vayan a la costa. Esa plata es la que a mí me encantaría que el municipio la incorporara a un proyecto o a un plan de mejora laboral para mucha gente que hoy volvió otra vez al cartón. Digno laburo, pero formemos cooperativas de recicladores si queremos. No, pero eso, ya está eso. No, las cooperativas de recicladores ya se les ocurrieron a un par de funcionarios, bueno, y le va muy bien. Dentro de ellos alguna de los que... Con esto de los ecopuntos y todas esas cosas, tienen contratos millonarios. Entonces, pero, o sea, organicémoslo, oficialicémoslo y que esos dirigentes vivos que están utilizando el trabajo de los compañeros no tengan la posibilidad de hacerlo. Porque realmente las cooperativas tienen que ser independientes, buscar su obra social, trabajar y dejarse de joder. Pero bueno, obviamente es más fácil manejar desde la sombra como se maneja una gran cantidad de plata. A mí me encantaría que venga un dirigente, un secretario, quien sea, y se sienta acá y me diga, mira, Emilio, se gasta tanto combustible porque hay tantos vehículos, vos me decías el otro día, es uno de los distritos que más vehículos tiene. Sí. Ahora, ¿para qué? ¿Para que anden paseando? ¿Para que vayan a hacer las compras? ¿Para que vos veas, por ejemplo, camionetas de las delegaciones municipales a las 11, 12 de la noche que van a llevar a los chicos al baile, teniendo varios vehículos, quien andaba en esa camioneta, para poder movilizar a la familia? Claro, es más fácil movilizarlo si total lo pagamos todos nosotros. Después, cuando nos quejamos del impuestazo municipal, también es parte de esto del gasto. No es solamente parte porque dicen, sí, no, lo que pasa es que ahora no tiene la partida que tenía de gasto. Igual, esto es como algo adquirido, una herencia también, porque yo me acuerdo que, siendo Cacho intendente, yo hice una denuncia en ese momento del secretario de gobierno, era Balcarce, que se dijo el laboral, sí, sí.
de una ambulancia que la utilizaban para hacer reparto de bebidas. Sí. Le saqué fotos, la seguí unos cuantos días y lo que menos cumplía era la función de ambulancia. O sea que esto no es nuevo, siempre hubo pícaros. En su momento me dijeron que no era tan grave porque esa ambulancia no era una ambulancia de emergencia, sino de traslados. Bueno, y que si la gente no la pedía, no lo veían tan mal, que entre estar estacionada, alguien se haga unos pesos. La verdad. No, yo te digo, es terrible lo que está pasando. No en Avellaneda. Obviamente uno vive acá y le gustaría, le encantaría que nuestro distrito tenga un mejor funcionamiento. Hay igual el PRO hace lo mismo, ¿eh? Acá sí, en Sarandí hay varios funcionarios del PRO, incluso hay una directora muy conocida en lo que es Avellaneda, Gladys Pestillo, que por ahí vos la conocerás. Sí, como la de Gladys Pestillo, ex Liberación Nacional, concejal con Silvia Cantero en la gestión, hace dos gestiones atrás, que era un poco la mano derecha de Yacón. Bueno, después Cacho se la llevó, sí, y quedó ahí en lo que es la gobernación, sigue siendo directora, creo que es directora de un área de discapacidad, y si uno pasa por la puerta de la casa, todos los días se encuentra una camioneta de la gobernación de la provincia, que a veces ni siquiera la estacionan bien, la dejan casi ahí obstruyendo el paso de los otros vehículos. Total, si la chocan o algo, no importa. ¿Cómo se llama este muchacho que estaba con Bertolotto y 48 horas antes se fue con... el corredor que no gana. El corredor que no gana. Ese muchacho... independientemente de que habla de seguridad vial. Sí, tiene cargo de director general y sí, la verdad yo no he visto nada. No he visto ningún cambio. Sí vi algo que hizo y a mí me pareció ridículo el gasto, sí, porque era un gasto muy importante. Se fue a hacer una campaña de educación vial a Mar del Plata. O sea, él es funcionario de Avellaneda y se va... Qué lástima, el lástima yo me voy a la madrugada porque podía haber hecho que me baje... Ventricelli, me bajo una moneda y hacía una campaña, no sé, en favor de Ferraresi, qué lindo que es y qué tipo sano, ¿no? Igual hay algo que no sé si vos te enteraste, porque está cerca del barrio donde vive Bertolotto. Sí, sí. Cuando amigo, Bertolotto lo dejó afuera. Soy amigo de Bertolotto. Bueno, cuando te habrás enterado que cuando él queda afuera porque Bertolotto le consigue un lugar a la mujer, sí, y lo dejan a este muchacho afuera, él va a la casa de Bertolotto, lo agarra a trompadas, le empieza a patear la puerta, pues Bertolotto después de comerse un par de golpes se esconde, y cuando llega la policía quiso agredir a la policía y terminó detenido. O sea, tenemos una persona con un cargo de director general... Que teóricamente debería estar procesada como mínimo, ¿no? Al menos por, y la verdad, por lo menos las lesiones existieron, y las amenazas lesiones, también. Hasta casi le cabría intento de violación de domicilio. Sí, la verdad es claro, interesante. Es más, sería interesante que alguna vez Bertolotto cuente lo que él también le dijo. Lo voy a invitar, tío, a Bertolotto. Sí, hay que preguntarle, porque Bertolotto le habló algo de desarmaderos y de talleres raros. Allá, yo le voy a explicar, le voy a decir por dónde. Escalada, pasa... No sé, pero Bertolotto lo vinculaba al muchacho. Pasa a la escuela de policía, está la rotonda donde van siempre los hermanos bolivianos a jugar al fútbol, que hay una facultad atrás. Del lado, yendo para como para Floresta, del lado izquierdo, un gran galpón. Día vallito que timbre. Vamos a la pausa y después un temita para aflojar un poco. Che, saludos a mi sobrina Dayana que nos está escuchando por web, calculo. Abrazo enorme y obviamente te quiero, negra. Bueno, y volvemos.
La verdad, un tema hermoso, todo parecido con la realidad, yo no tengo nada que ver. Un hermoso tema de Calle 13, no para escucharlo solamente, sino también para analizar la letra. Hermoso tema, me dice nuestra productora Jorgelina Apósito, que le manda saludos a todos, feliz Navidad para todos. Le decía, está preparando las cosas y nuestros niños para irnos un par de días. Y obviamente, feliz Navidad para todos. Y bueno, y qué buen tema que pusieron. Sí, Giorgi, es un tema que eligió hoy mi sobrina Dayana, la negra a la que quiero muchísimo, conozco de toda la vida y que amo, la negra hermosa, y que me dio mucha felicidad encontrarla después de tantos años en una manifestación. Y eso está bueno, eso está bueno. Bueno, esperemos que muchos recapaciten después de este tema. Y seguimos con las mismas, los mismos temas que teníamos hoy. Marcelo pregunta, vos que más o menos estás en la calle y que sabemos que no solamente vos... A vos te cuentan las cosas, vos te preocupás por encontrar y por obviamente buscar la noticia. ¿Cómo ves Avellaneda? Ayer lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Está muy caliente, muy caliente. Y Avellaneda está pasando en un momento bastante complicado porque si bien se nota que hay un patrullaje constante, que la policía uno no puede decir comparado con otros municipios que no la ve, por ejemplo yo... He recorrido Quilmes de noche y no encontrás un policía de casualidad. Pero a pesar de eso, está violenta porque hay mucho delito de esto que denominan motochorro. O sea, vas caminando y te roban. Sí. Un robo es al voleo. O sea, no hay acá algo planificado. Sí, pero también lo que es preocupante es cuando después se descubre... que muchos de los delincuentes vienen de partidos linderos. ¿Y en Avellaneda qué pasa? ¿En Avellaneda de dónde viene el delincuente? El delincuente natural de Avellaneda, y lo saben todos, hoy lo hablaba con Marcelo Frecha del Foro de Seguridad. Sí. A ver, todos sabemos que Villa Tranquila, cuando hay un robo, van para aquel lado. ¿Pero son de Villa Tranquila? Villa Tranquila tiene una particularidad. Hay gente que es de Villa Tranquila... Y hay gente que es de Zabaleta y hacen una especie de intercambio. Cuando acá están buscando alguno de Villa Tranquila, se va para Zabaleta, y cuando buscan alguno por Zabaleta, se viene para acá. O sea, hay como un intercambio diplomático. Sí. Pasaba lo mismo, y creo que sigue pasando lo mismo en Lanús. En Lanús tenés el pueblito y tenés el fortín, que normalmente son lugares donde cuando vienen de Zabaleta a robar, después tienen sus lugares donde los protegen y los cuidan, ¿no? A los muchachos. Pero bueno, pero yo te decía, o sea, en la calle uno nota que la gente está caliente, nota de que la delincuencia está a la orden del día, y sobre todo no se nota que la policía no da abasto. Ahora yo no voy a decir que la policía no trabaja, porque la policía está trabajando. No, yo tampoco puedo decir que no trabajan. A ver, como todas las cosas, a veces se trabaja bien, y a veces se trabaja mal. Bueno, vos mismo lo has comentado, algunos tenés los pícaros. Sí. Que en vez de trabajar están viendo cómo pueden zafar, pero también hay una reacción que por ahí es importante. Cuando vos hiciste la denuncia pública, desaparecieron. Entonces, sí, sí. Digamos que acá no estamos tan mal como en otros lugares. A ver, un ejemplo por ahí, Mendoza, sí, donde la policía sigue con los temas de gatillo fácil, con los excesos. Pero sí, digamos que Avellaneda no está tranquilo. Yo calculo que entre hoy y mañana van a ser días conflictivos, que va a haber que pasarlos, porque se mezcla todo. Y cuando te digo que se mezcla todo, yo en esto hago responsable de la política, hago responsable a la política y no a la política como muchos discuten en el Facebook. Esto es culpa de Ferraresi. No, esto es culpa de Ferraresi, culpa de la oposición. Totalmente. Es culpa de todos aquellos. Totalmente. Que utilizan la política aprovechando la necesidad de la gente. Ayer hoy veía en el Facebook una reunión donde estaba Ishi, Rico, Dualde. Qué linda mezcla. O sea, a ver, eso es explosivo. Convengamos que Dualde sigue todavía teniendo injerencia en algunos intendentes del conurbano. Rico sabemos quién es, Ishi exactamente lo mismo, y ahí donde uno teme
de que obviamente haya desmanes en algunos municipios, que tienen la capacidad de que si, por ejemplo, a ver, Rico es de San Miguel, el conflicto no lo va a tener San Miguel, obviamente lo va a trasladar a otro distrito. O sea, nosotros sabemos acá que Avellaneda está en un lugar calentísimo porque tiene Ciudad de Buenos Aires, el PRO, Lanús, el PRO, Quilmes, el PRO, por eso te decía, está circundada por oposición. Y todos sabemos que si la política no es ajena a todo. Y si no nombramos a Lomas, es por obvia consecuencia que sabemos muy bien que independientemente de que Insaurralde quiera ser el prefecto intendente, sigue siendo el ahijado de Duhalde y obviamente va a decir lo que el padrino le diga. Pero bueno, son cosas que uno lamentablemente... Sí, igual tenemos que recordar que es un intendente, que él reniega de su lugar, que él es un intendente que le gusta mucho Puerto Madero. Sí, bueno. Vayamos a caer más cerquita, pero bueno, nunca se ha sentido cómodo en Loma de Zamora. Obviamente creo que más que nada pasa por su compañera de vida también, ¿no? Que no es una persona que sea de Loma de Zamora y que no le debe causar ninguna gracia, independientemente de que trabaje en cultura y tenga la posibilidad de hacer cosas importantes para el municipio. Pero bueno, eso es Loma y nosotros ahí tratamos de no mezclarnos. Así que bueno, esperemos que estos días en los que vienen... Igual la salada, anoche hubo tiros y hubo... La salada es un tema bastante complicado. Yo creo que la salada es un tema que Nación debería Nación tomar cartas en el asunto y ver qué es lo que está pasando. Es que cuando... Tengo acá. Cuando quisieron hacer algo... Tengo un mensajito, qué mala la mujer. A varios intendentes les gusta Puerto Madero. Sí, hay varios. Hay varios. Concejales, algunos diputados, pero bueno. ¿Cómo se sigue manteniendo la salada este muchacho gordito que según él, bueno? Castillo vacaciona en Miami, creo que era militante radical, ¿no? Si no me equivoco. Sí, igual él dice que es administrador, nada más que él no. Sí, tiene sí, que bueno, está bien. Entonces tendríamos que saber quién es el dueño, porque la sociedad necesita saber quién maneja semejante monstruosidad. Igual maneja... es complicado, ¿eh? Porque sí. Cuando el gobierno nacional, no este, vamos a ser honestos, el gobierno anterior había ordenado que la gendarmería se ocupe de evitar los robos, porque el principal problema que tiene la salada es los robos a los micro. Con gente que viene con mucho dinero, sí. Se encontraban con el problema de que los gendarmes robaban más que los delincuentes. Claro, antes se quejaban que los robaban de la General Paz para el lado de la capital y se sospechaba en algún momento de algunos. Sí, que había algunos policías, involucrados. Después empezó la gendarmería. Ahora, yo digo, uno va a la salada y se encuentra con que desde Budge para adelante tenés una seguridad privada terrible, con autos, baliza. Uno va entrando a la salada y ve toda esa seguridad privada por cuando entras por Budge. Sí, ahora, vos entras por la Ribera y olvídate, no tenés nada más que los que mandan y deciden cuánto te cobran para estacionar el auto, si podés estacionar, que te pueden chorear, son los que deciden ellos qué es de tu vida. Entonces, ahí donde hay una, para mí, un lugar o una zona oscura que deben empezar a tratar. O sea, si por un lado se entra bien a Budge y se entra bien a la sala que es Budge, que tiene seguridad y todo lo demás y sabemos lo que es Budge, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con la Ribera? O sea, si el que administra en definitiva es el mismo personaje. Sí, el tema con la salada es que para está mí, mezclada la política y entonces siempre como, va a ser como difícil. Administrativo gana muy, como administrador gana muy buena plata, porque el nene que tiene cambia. De auto, tiene auto de carrera, o sea, hay que bancar todo eso. Y lo que pasa es que estamos hablando de... Para que tengas una idea, se hablaba en cifras de que movían más de 100 millones diarios, o sea, mucha plata. Mucha si plata. Cobra un porcentaje, está muy bien pago. Claro, ahora, vos, a ver si por ahí yo tenía alguna información que decían que muchos fabricantes de ropa venían a la salada para conseguir efectivo y zafarlo de las tarjetas que tienen sus negocios en capital, no hablemos calle Avellaneda, todo eso. Que la salada es una conjunción de negocios que rayan la ilegalidad, o sea, tenés desde el lavado de dinero, sí, hasta hay vínculos y esto está en varias causas judiciales investigándose que nunca avanzaron, debe ser por la mano política que frena.
hay investigaciones de vinculaciones muy grandes con el narcotráfico. Sí, como también hay investigaciones que se paran, como se ha parado en su momento la investigación de la primera dama con respecto a los talleres clandestinos que hacían ropa para su marca, ¿no? O sea, siempre cuando hay intereses... Sí, ese es un buen negocio que parece que varios lo compartieron, porque, a ver, a título de ser honestos, no solo Aguada, en su momento Karina Rabolini también tuvo denuncias de trabajo esclavo y de deudas impagas con el Banco Provincia. Y mirá qué ilógico que fue, que terminó siendo una autoridad importante dentro del Banco Provincia. Actualmente pasa lo mismo. Quien es el presidente del Banco Provincia es alguien que obviamente está como moroso del Banco Provincia y debe muchísima plata. O sea, mi amigo Curuchet. Exacto, por ahí se condona la deuda del mismo. Pero bueno, dejémosla ahí, son cosas que pasan en la política. Sí, igual hay una incompatibilidad que sería bueno por ahí el año que viene ver si alguien nos puede explicar, en este caso Vidal, que es la que lo designó. No, Vidal no puede explicar nada. Porque Curuchet tiene uno de los estudios más importantes en el país de asesoramiento en materia bancaria. Sí. Entonces, hay una incompatibilidad muy grande. Porque... Pero las incompatibilidades para este gobierno no existen. Si no nos fijamos, la mayoría de los funcionarios no podrían estar en el lugar en el que están. Bueno, Federico Sturzenegger no podría estar nunca en el Banco Melconian Central. Tampoco. Melconian por una cuestión moral no podría estar. Porque Melconian le ha hecho juicio a través de los buitres a la Argentina por la deuda también. No, no, pero lo de Sturzenegger es peor, porque hay gente que ignora por ahí. Sturzenegger es uno de los accionistas más grandes que tiene el Banco Galicia. ¿Cómo vos, una persona que es accionista, va a ser el presidente del BCRA? ¿O vende las acciones? Macri lo hizo. Bueno, a ver, sin ir más lejos, Aranguren cuando asumió todavía no se había ido a Shell. Después hizo que vendió las acciones. Me encantaría saber a quién se la vendió tan rápido, a tan bajo precio. Pero obviamente también había una incompatibilidad. Bueno, ahora pueden blanquear los familiares, sin un problema. Así que bueno, ojalá el año que viene, esto yo ya lo doy como primicia, el año que viene obviamente con Marcelo vamos a estar haciendo un programa independientemente de este. Tenemos que ver qué va a hacer Matías el año que viene, si va, se va a dedicar al derecho, a la política, a no sé qué. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros tenemos pensado ya para el próximo año un programa en el cual va a ser bastante... bastante amplio en cuanto a la participación de la gente con investigaciones, un poco como lo venimos haciendo hasta ahora, ¿no? Ya vamos a hacer el programa de para Avellaneda, por Avellaneda y obviamente dándole participación a toda la gente y llamando a todos los políticos como lo venimos haciendo hasta ahora. Lástima que muchos no vienen y ojalá que el próximo año puedan venir aunque sea un representante de la Victoria, ¿no? Si no, bueno, si la gente le gusta el programa, que apoyen el periodismo independiente. Totalmente. Así podemos ir a buscarlos a los que no vengan. Hay mucha gente que, yo eso te quería decir, mucha gente que apoya el programa, mucha gente que por ahí en la semana se comunica en el Facebook conmigo, hay una página entre todos, que también, que es del programa y que se comunica, y que a veces cuestiona ciertas cosas con ese ida y vuelta que tenemos con Matías, y yo siempre dije, o sea, no pensamos igual, no sentimos igual, no somos pasionales igual, los dos, pero por ahí también viene bien una pata que sea diferente. Lo que pasa es que a veces uno tiene que tener la capacidad de defender sus convicciones con argumentos claros y sólidos, y a veces Matías como que duda. Tenemos otro mensaje acá, es un gobierno que premia a los amigos, ayuda a sus familiares, no sé de qué se queja. Y sí, es un gobierno que es un gobierno de CEO que va a ayudar a sus familiares y amigos, y obviamente no va a dar participación. Sí, a veces no son amigos, a veces son socios o aliados de negocios, porque en realidad también hay que comprender de qué lado vienen ellos. Sí. Por ahí a uno le cuesta entender algunas cosas que para ellos son naturales. Entonces, es difícil que le expliquen a Macri que por ahí alguien no tiene para Navidad una mesa que por ahí lo pueda satisfacer cuando él ignora lo que es eso, porque no, jamás, no tiene ni idea, lo habrá visto en alguna película, lo habrá mostrado alguna foto, pero no es lo mismo. No, están lejos, lejos de la necesidad y de la pobreza. Eso no lo exime de la irresponsabilidad con la que yo considero que se maneja, no lo exime de que, como no sabe, tiene asesores que son gurúes que ganan arriba de 100.000 pesos, lo cual me parece una aberración. Sí. Tiene al filósofo este, Rossini, que, amigo de él, que él mismo en una entrevista dijo que él no sabe qué cargo ocupa y no sabe
qué decir a veces en las reuniones, pero bueno, que como es amigo del presidente. Y cobra un buen sueldo, tiene que. Claro, gana 400 lucas y bueno, que no importa, no sabe por qué está, pero no importa. Marce, nos quedan 7 minutos para, sí, yo como para despedirnos. En un minuto voy a. Te iba a dar tu espacio. Agradecemos a FM Extremo 90.9 por la posibilidad de que este año nos haya permitido hacer radio y nos haya permitido estar en cada uno de los hogares que nos han elegido y que obviamente durante la semana nos critican, aceptamos las críticas, nos alientan, nos encanta el aliento y nos miman para que sigamos adelante. Tú, minutos. Bueno, yo agradecer a vos por la convocatoria, agradecer a Matías también. Me pareció siempre pintoresco ese ida y vuelta. Agradecer a Sandra Rodríguez, mi pareja, mi amor, que siempre es necesario el apoyo, porque, digamos que uno, si bien puede tratar de ser profesional, que uno siempre trata de serlo, ha sido un año donde el diario ha crecido mucho, por suerte, pero como todo crecimiento también trae consecuencias. Totalmente. Me empezaron a caer cartas, documentos, gente que me demanda, que no le gusta lo que dice. Y bueno, son los gajes del oficio. Creo que si el año que viene arrancamos con algo, vamos a enfrentar esas cosas, porque hoy en día no hay peor hipócrita que el hipócrita que no quiere que se sepa lo que hace. O sea, si vos decís que este tipo hizo algo mal, está ya creyendo que lo estás atacando, cuando en realidad lo que uno tiene que hacer, cuando uno tiene esta profesión, el periodista tiene que informar, y hay cuestiones que tienen que ver con el derecho que tiene la gente a saber. O sea, yo cuando informo de que hay un geriátrico, que hay hospitales que no funcionan, es algo que es de interés público. Si algún funcionario, alguna persona se considera afectada, ahí es un problema de ellos. La verdad, yo no pienso cambiar, pienso seguir para adelante. Y creo que vamos por el camino correcto, porque como vos, yo noto que mucha gente participa, nos escribe, o me escribe, o me hacen llegar denuncias. Y bueno, el agradecimiento es también para toda esa gente, obvio para mi familia, mi vieja pobre me banca desde que era chiquitito. Y creo que el camino correcto es este. Vos hablabas antes de la lucha, y creo que el mejor mensaje que le podemos dar a la gente, primero, para estos días tan conflictivos de Avellaneda, yo diría bajar un cambio, porque hay mucha confrontación, mucha violencia, no porque yo sea un tipo pacífico, la verdad, soy bastante intolerante y lo reconozco, o sea, la idiotez a mí, la verdad, es algo que no me deja callarme. O sea, cuando alguien me dice una idiotez, se lo digo en la cara. Y a veces uno cae mal por eso. Pero creo que es el camino. Porque una sociedad hipócrita nunca va a crecer. Creo que en el disenso y en esto de. Yo tampoco compartía muchas cosas por ahí con vos. Después me fui dando cuenta, a medida que te fui conociendo, que sí, que hay más cosas en común que lo que uno somos cree. Somos dos virginianos jodidos, aparte. Y debe ser. Así que, bueno, eso es mi pequeña reflexión. Bueno, gracias. Acá vamos Marcelo y Emilio, y con gente como ustedes se puede. Mi total apoyo y acompañamiento. Un beso grande y gracias por el apoyo y porque esto es un mimo para que podamos continuar. Gracias, Marce, por compartir este espacio con nosotros, por colaborar, por estar, porque independientemente de que siempre lo digo, lo voy a repetir, yo te admiro como periodista independiente. Valoro mucho tu causa y tu lucha, que es un poco también la mía, y lo bueno es cuando la gente te encuentra en la calle y dice qué bueno que puedan tener una horita en la cual yo como vecino pueda tener voz, y que no tengamos que estar sufriendo porque nos ponen un dinerito para que nos callemos la boca. Creo que eso es digno, cuando hay muchos diarios y muchos periodistas en Avellaneda que por una pauta lamentablemente dejan de lado sus principios. Los principios no se compran ni se venden, se defienden, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo le agradezco, perdón, mi garganta por estar a despeor, le agradezco a cada uno de aquellos vecinos que se acercan a decirme y a darme la solidaridad. Agradezco a cada uno de los compañeros que en este último tiempo, con los hechos que han ocurrido, con las amenazas y con los aprietes hacia mi persona y mi familia, han estado al lado y que me han dicho que no estaba solo.
Siempre digo, no es que uno no tenga miedo, simplemente uno no es cobarde. Uno aprendió a luchar y eso es lo que me enseñaron desde que nací. A luchar por la vida, a luchar por la libertad, a luchar por la justicia. Ojalá, ojalá que cada uno de aquellos el día 24 de diciembre pueda levantar una copa, pueda brindar con su familia, pueda recordar cada momento del año, que tengamos buena memoria y que esa memoria nos enseñe y nos ayude a que entendamos por dónde va el camino. Independientemente de lo político, tenemos que entender que hay hoy una grieta que nos separa, que nos divide, pero esa grieta tenemos que unirla en función de que todos somos perjudicados. Es un porcentaje muy chiquito el beneficiado. Y que aquellos que se equivocaron con su voto y demás entiendan que no pasa por una cuestión de un globito amarillo o una señora presidente. Pasa por un proyecto nacional popular y ojalá le agreguemos al revolucionario. Ojalá Dios nos acompañe en esta fiesta, ojalá que nos dé paz, ojalá que nos dé sabiduría y que el próximo año empecemos diferente, que el próximo año empecemos no enojándonos porque los que lo quieren corregir, no enojándonos por lo que decimos, sino teniendo tolerancia y llamándonos al debate y a la discusión. Un abrazo enorme para todos, un abrazo enorme para mi compañera, mi amante, la madre de mis hijos, mi mujer que me acompaña y está siempre conmigo. Un abrazo para cada uno de los que conozco y me encuentran en la calle y a veces sin conocerme, porque simplemente nos hablamos en el Face, me dan el apoyo y me dicen sigan adelante que esto va a estar bueno. El año que viene prometemos con Marcelo que va a estar mejor todavía, porque obviamente no vamos a hablar de la grieta, pero sí vamos a ser justos para luchar por el vecino de Avellaneda. Y para el gobierno que acusa de violento y de violenta a la gente que no está conforme, nunca mejor la frase del indio que violencia es mentir. Violencia es mentir. Ojalá que pasemos una Navidad sin presos políticos y ojalá que pronto nuestra compañera Milagro Sala pueda estar en libertad. Y ojalá que la justicia sea igualitaria para todos. Un abrazo, hasta el próximo año.